una agresión a balazos realizada por sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima, dentro del bar Michels de la avenida 12 de octubre en la colonia Nuevo Celaya, dejó a tres policías sin vida y una mujer herida. Cinco minutos después, dos jóvenes fueron asesinados en la colonia Calesa, a unos 10 minutos del bar donde fueron ultimados los agentes. Fuentes relacionadas con la investigación confirmaron que los fallecidos son tres elementos activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, antiguos integrantes de la Policía Federal, de los conocidos como Fedepales. Al parecer, de los que esperan su liquidación, después de que se anunciara su despido. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos procesaron la zona y levantaron los indicios para después ordenar que los cuerpos fueran llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.